Y eso fue Kairos, el original mix a cargo de Andy Martin. Adquiéranlo disponible en descarga gratuita en el disco de Playboy México, en la recopilación de Boy México, que va a estar bastante interesante. Ya tuvo bastantes descargas y estos de los tracks más sonados, más comentados, de los que se han mantenido en el gusto de la gente en estas últimas dos semanas desde que se lanzó. Bastante aceptable, ya saben, el estilo del que caracteriza al señor Andy Martin. Y Kairos es de los tracks, desde mi punto de vista, más grandes que ha hecho. Y eso que es totalmente gratuito para que lo tengan ahí en su biblioteca musical. De hecho, ahí vamos ya al comercial de otro evento que va a haber este próximo jueves 27 de noviembre. Se da la presentación de Andy Martin de IT19, Cinema Note, el productor de dicho track que acabamos de poner en este momento. El War Room va a ser a cargo de Jorge Ávila con un B2B con Josué Becerra, mejor conocido como Co, y estará también alternando pista Cristian Montul. El War Room es bastante bueno, el momento que ha vivido ahorita automáticamente Co, del club de Naptaplaya de aquí de Visla Music Radio y de Guanajuato Beat, está tocando bastante, bastante bien, tiene una participación muy continua en estas fechas, tiene bastantes fechas últimamente. Y el momento de Jorge Ávila, que ya lo hemos mencionado, que desde el momento que se había como apagado en esta propuesta desde que vino de Playa del Carmen, ahora se mantiene dentro de la escena de Guanajuato, aquí en todo el estado, bastante activo. Qué bueno, porque sí es de los talentos que en su momento llegaron a ser de los mejores aquí en la Guanajuato capital, y está en este momento, digamos, que muy activo en sus presentaciones. Qué bueno, me da gusto por el carnal Jorge Ávila. Entonces estará con un B2B con José Becerra, y también estará Cristian Montul del club de Mid Festival, que estará ahí poniendo ahí unos buenos tracks. La presentación de Andy Martin ya la sabemos, lo que caracteriza al señor Andy Martin en sus presentaciones es un estilo bastante increíble del techno, minimal techno, como bastante atmosférico, muy ambiental, una calidad increíble la que es Andy Martin. Yo tengo la oportunidad de escucharlo, inclusive hablar con él en varias ocasiones. Creo que es algo bastante recomendado aquí en el canal de Field of Music Radio. No se pierdan este fiestón de este próximo jueves 27 de noviembre, presentado por Silch Bar y Guanajuato Beat, para que lo tengan ahí en cuenta. Es totalmente gratuito, no va a haber ningún cover, no hay cuota de recuperación, y el lugar es en el Silch Bar, ya muy conocido en Guanajuato capital, localizado en Jardín Unión. Está arribita del famoso Bar Van Gogh. El lugar está bastante bueno, ya habíamos hablado, ha hecho menciones de él en ocasiones anteriores, de lo que era el Cheese Bar, que antes traía este concepto electrónico. Qué bueno que está retomando el estilo. Ya mucha gente que teníamos la oportunidad de ir, sí extrañábamos el concepto electrónico en dicho lugar, porque está chiquito el lugar, pero muy caluroso, pero está bastante agradable el tipo de banda que va ahí, es bastante divertida, y creo que es una buena recomendación ir a, no perderse este evento, presentado por Silch Bar y GuanajuatoBeat.com, con Andy Martin, que es, ya lo sabemos y lo hemos dicho en infinidad de ocasiones aquí en el programa, es de los artistas nacionales más importantes que se tienen actualmente. Ahí, si usted tiene la oportunidad, dése una vuelta. Por cierto, un comercial rápido que me quería aventar. Escuchen el podcast número 19, exclusivo de Guanajuato Beat, a cargo del DJ y productor Moan de Val Music Supernature, que de hecho es el fondo que tenemos el día de hoy en el programa. Ya lo habíamos mencionado en su momento, cuando fue el Festival Internacional El Cervantino, a la par del Mid Festival. Para mí, desde el punto de vista muy personal, Moan fue el que se llevó toda la noche. Para mí, Moan fue el mejor del festival, de la cartela que se lanzó por parte de Mid Festival, que fue en colaboración de Alta Playa y Novet Sound. Entonces, ahí está disponible. Creo que hace rato posteamos el link en el muro, ahí lo pueden checar. Si no, lo pueden ver directamente en el fanpage de Guanajuato Beat. Ahí chéquenlo. Está el podcast número 19 a cargo de Moan. Increíble, ya tuvimos la oportunidad de escucharlo, es bastante, bastante bueno. De hecho, es el que está aquí de fondo. Otra fiesta que teníamos la oportunidad de comentarles, anunciarlos, invitarlos a que participen, es una de la cual formamos patrocinador oficial. De hecho, fue lo que estuvimos hablando a lo largo de la semana, ahí posteando algunos posts, en vía Twitter. Por cierto, síganos en Twitter como @fieldamusic1. Una de las fiestas a cargo de nuestros amigos de Unot Promot, que se va a dar este próximo sábado 29 de noviembre. Como ya sabemos, las fiestas caracterizan a Unot Promot, que son estos famosos live stream desde sus presentaciones con artistas muy, muy sobresalientes que han traído a la escena nacional. Siempre los que lo caracteriza a la banda de Unot Promot es esta búsqueda por artistas que no han visitado tierras del Bajío, artistas meramente que viven un momento bastante underground, talentos bastante de, ahora sí que artistas con talentos increíbles, a los cuales son para oídos totalmente exigentes musicalmente hablando. Y se ha presentado artistas increíbles como lo fue Rubinsky, como lo fue Enrique Góngora, como lo han sido Gop, entre muchos más, Itzoen, entre otros. Vuelven a retomar el mix electrónico, la banda de Unot Promot, y en esta ocasión presentan a White Visitation, The Liar Records y Opal Tapes, más Frankie, The Dance Your Name,
abriéndole pista va a estar Germán Dante y Diego Ferreira, que son los encargados ahí de calentar la pista de baile. Recordándoles la locación, va a ser en Aloha Terraza Bar. Ya han hecho algunos eventos en esta localidad. Se localiza en Boulevard Campestre número 58, en León, Guanajuato. La cuota de recuperación ya lo sabemos, siempre manejan el mismo cover, independientemente del artista invitado. El cover en esta ocasión sigue siendo de $50, bastante barato, bastante accesible al bolsillo de su servidor y de muchos más. Creo que por ahí se ha hablado mucho acerca de la fiesta, desde que se ha mantenido el concepto de que caracterice a la banda de No Promote. Ha tenido bastante aceptación, para mí traen un concepto muy bueno. No repiten artistas, algo que los caracteriza mucho a la banda de No Promote, como es Gian Locke, que mandante y toda esa banda a la cual le mando un abrazo. Creo que traen un concepto bastante fino en cuestión de las presentaciones que llevan, al traer a artistas que no han visitado tierras del Bajío, artistas que viven en un momento no esencialmente muy conocido, pero que tienen un talento que ellos piensan impulsar, como en su momento lo han hecho otras promotoras. La fiesta va a estar increíble, ya saben lo que caracteriza a la banda de No Promote es la calidad, tanto de audio, de iluminación y de atención, y el cover es bastante accesible, no se lo pierdan. Entonces, retomando, este sábado 29 de noviembre, No Promote presenta White Visitation, Live Records, Opal Tapes, más Frankie, Dance Your Name, abriéndole pista a Germán Dante y Diego Ferreira. Cuota de recuperación, 50 varos, en Aloha Terraza Bar. Va a estar bastante increíble, no se lo pierdan, porque va a ser un fiestón bastante bueno. Por ahí, lo que hemos mencionado antes de que se nos acabe el tiempo aquí en el programa, no se pierdan la fiesta con Clean Birds. Ahí por ahí tuvimos la oportunidad de hablar con unos amigos que van a ser parte de ahí del War Room. Climbers, que ya lo habían mencionado, gran aparición que tuvieron en Deep Dish en Ciudad de México. Creo que tienen un momento bastante bueno. De hecho, por ahí vamos a poner todos unos tracks en el muro para que lo sigan en nuestro canal de YouTube acerca de la presentación del track que viene Climbers, porque trae cosas bastante interesantes. Y este próximo 29 de noviembre estará en la Hacienda San Patricio en San Miguel de Allende. La hacienda se localiza en Golondrina número 27 en La Luz, en San Miguel de Allende. Ahí está muy... Ya vimos la locación, de hecho vimos algunas fotos en el evento. Usted puede dar toda la información ahí poniéndole en Climbers Festival. Que por cierto es el primer festival de música electrónica en San Miguel de Allende. Ya así, digamos, de calidad, por así llamarlo. Con la presentación de Climbers van a ser los invitados después de venir de su gira que han tenido por ahí. Y la presentación que tuvieron con Deep Dish. Vuelven al Bajío, pero en esta ocasión a la ciudad de San Miguel de Allende. Va a estar Climbers abriendo pista y dentro del festival, de este primer festival de música electrónica en San Miguel de Allende, va a estar Das Clubs, de Clash and Clubs, Israel Montenegro, Alex Barrioli, Marco Valderrabano, jaquen raro, Paco Manzano, Luis Fernando Díaz y Iron DT. Va a ser los artistas invitados a este primer festival de música electrónica en San Miguel de Allende. Va a estar bastante bueno. Creo que es una propuesta bastante interesante y estaremos por ahí. Entonces nos esperan Climbers este próximo 29 de noviembre en la Hacienda San Patricio. Va a estar bastante interesante, como ya lo saben, este fin de semana hay muchas opciones, hay bastantitas fiestas. Está la presentación de Andy Martin, está la presentación de Climbers. Por ahí también tiene una participación Jorge López en Salamanca, Guanajuato, en Rápidamente Mecho Comercial. Este viernes 28 de noviembre en las 9 de la noche en Salamanca, Guanajuato, Dancing for Your Christmas, Rock and Rape, con Jorge López, abriendo la pista Fabián Casillas. El donativo es de 20 baros, creo que es una fiesta en beneficencia. Ya saben, llevar su IFE. Y va a haber banda invitada, por cierto. La banda invitada se llama The Right Right Hearts. Es una fiesta con beneficio acá de un divaga esas fundaciones. Pero no se pierdan a Jorge López en su retorno a Salamanca, Guanajuato. Jorge López de los consentidos en toda la banda salmantina. Creo que es de lo chingón de la banda del club de Cautiva Music, para que no se lo pierdan. Entonces ya lo saben, esta semana hay bastantes fiestas, hay bastantes propuestas electrónicamente hablando desde el jueves hasta el fin de semana. Ahí está la recomendación, su servidor los espera. Vamos a andar por ahí en la fiesta del jueves con Andy Martin y Co y Jorge Ávila y Cristian Montul ahí en el Sears Bar, para que nos acompañen. Estaremos tomando algunos fotillos, entrevistando a cierta clica, y les tenemos otras noticias ahí bastante interesantes de cómo se puso esta próxima fiesta a cargo de Guanajuato Video Sushi Bar. Gracias por habernos acompañado en esta emisión el día de hoy, estos 30 minutos hablando de buenas noticias. Qué bueno que hay fiestas, es bueno tener algo de qué hablar, y gracias por escuchar el track del día de hoy. No se pierdan el programa el próximo martes en punto de las 21 horas, porque siempre, como saben, aquí hay mucha información y buena música. Bueno, se despide el servidor, señor Bandido, y pasa al mundo.